¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. Estoy subiendo dos videos un domingo, donde normalmente los domingos no subo video. Hace aproximadamente 5 horas exactas subí un video donde compraba 3 dragones mundial, pero pasaba algo extraño. Además conseguía al dragón gemelos oscuros, que bueno, pues si no han visto ese video, se los recomiendo, vayan a verlo por supuesto. Y nada, pues claramente como están ya leyendo en el título, voy a comprarme la Isla Maravillas, que bueno, pues ahorita está actualmente en oferta. Ya salió lo que sería esta nueva isla, que bueno, pues yo pensaba que iba a salir para la próxima semana, para mañana lunes 16. Yo pensaba que iba a salir esta nueva isla, pero me ha tomado por sorpresa que ya salió esta isla. Ahorita recientemente se me ha actualizado el Dragon City. Y lo noté extraño que se me haya actualizado el Dragon City, pese a la actualización, una pequeña update de 30 megas, se me ha actualizado el Dragon City y pues quise entrar y miré que ya salió lo que sería esta nueva isla. Viene costando $10, creo que son alrededor de 200 pesos mexicanos, viene costando esta isla $10. Así que bueno, pues me gustaría que este video, chicos, llegara a 1000 me gusta, porque bueno, pues he estado gastando muchas gemas, he estado gastando mucho dinero, y que llegara a 1000 me gusta este video me ayudaría muchísimo, o que llegara más de 1000 me gusta, y que todas las personas que no están suscritas, pues suscríbanse al canal, de verdad se los agradecería bastante. Y nada, pues vamos a quitar todo esto después de este pequeño inicio que he hablado. Quitamos todo esto, espero que pronto me resuelvan el problema de que me den al dragón mundial, porque bueno, pues no lo conseguí. Por si no han visto el video anterior, se los recomiendo. Estoy haciendo mucho spam y disculpen. Y nada, pues aquí tenemos esta belleza. Me encanta bastante el diseño de esta isla maravilla. Y ven que este, ahora un poquito un pequeño, o sea, me encanta cómo sale lo que sería una llama por acá. No, es que está demasiado chida, la verdad. Y lo que tenemos por acá, lo que sería comprar, y aquí nos dice Isla Maravillas. Compra la Isla Maravilla completa para obtener más, para tener más espacios, perdón. Además de 100 gemas y 200 orbes de diferentes tipos. Común, raro, muy raro, épico, legendario. Y lo que sería orbes también de heroico. Aquí tenemos lo que sería esta Isla Maravilla. Viene costando 9,99, $10 mejor dicho. Ya saben, dejar un like, suscribirse si no están suscritos, compartir el video con tus amigos o en grupos de Dragon City, que me ayudaría muchísimo. ¿Qué tenemos por acá? No, aquí no hay nada. Que bueno, pues aquí envío un mensaje yo y me ha respondido, como tenemos grupo de WhatsApp y todo eso. Voy a pagar los $10 por acá. Voy a quitar la fuente esta de método de pago, voy a poner otro. Voy a poner este. Ustedes no van a estar viendo nada de esto porque claramente lo voy a estar ocultando. Ahora sí espero que se me compre la isla, porque bueno, pues no quiero que me pase el error del video anterior. Ok, comprando objeto y voilà. Objeto comprado, qué guapo se mira, ¿no? Ya tenemos todo esto. ¿Qué es esto? Ah, mira vos, yo pensaba que esto eran como decoraciones que había que esperar cierto tiempo para que nos dieran las orbes. Estas son orbes de heroico, si no me equivoco, son de épico, perdón, del rey acuático son 10. Aquí tenemos las orbes, también tenemos las gemas. Miren, 20 gemas cuando lo pinchamos. Oh, esto está muy guapo, la verdad. Cuando lo pinchamos nos dan las cantidades de gema. Aquí tenemos 10 más, tenemos 10 más. Oh, está genial, la verdad, esto. What the fuck, me encanta. Esto sinceramente me encanta. Me encanta, aquí 50 gemas, aquí no, aquí son 20. Madre mía, Willy, miren, 10 gemas, 5 gemas y 10 gemas, son 200 gemas en total. Muy bien, estas son de heroicos, las voy a dejar aparte. Hay tres orbes de heroicos, si no me equivoco, ¿verdad? Y estas son de épicos, así que vamos a abrir esta de épico. Está súper genial, la verdad, joder. Del dragón sueño, muy bien. Aquí tenemos de épico también, si no me equivoco. Es que el diseño casi idéntico al de heroico. Ok, de rey acuático 10. Aquí tenemos de muy raros, perfecto, 10 o 5. Son 25 del fuego azul. Ok, y aquí tenemos de legendario. Espero que sea un buen legendario, la verdad. Del sagrado ya lo tengo, pero muy bien. Aquí tenemos más de legendarios, aquí tenemos más gemas. No había visto esto. 5 gemotas, muy bien, vamos a conseguir más de legendarios por acá. 10 del sagrado, muy bien, ya lo tengo, así que no me interesa, pero está bien del sagrado, la verdad. Que tenemos por acá, 10 más del sagrado, muy bien. Vamos a seguir abriendo de los muy raros. De último vamos a dejar a los heroicos, por supuesto, que es lo más importante, del fuego azul 30. Creo que nos están dando del mismo tipo para después invocarlos o crearlos o potenciarlos. Del fuego azul lo mismo. También aquí nos van el del fuego azul, me imagino. Quiero ver si me veo el correo. Sí, acaba de llegarme el correo de Gmail de que hice la compra. Creo que este es épico también, ¿no? Sí, este es épico. Hay 3 orbes de heroicos.
del Maravilla, muy bien. Aquí tenemos de Épico también. Y las últimas tres son de Heroicos, que bueno, aquí tenemos del Aguijón, muy bien. Esas tres ya son de Heroicos, si no me equivoco, por el aspecto que tiene. Así que bueno, pues las últimas son las mejores, por supuesto. Vamos a abrir estas orbes de Heroicos, a ver qué me toca. Tenemos 5 del núcleo, muy bien. Me faltan pocas ya para potenciarlo a grado 1 y llevarlo al 45, muy bien. Aquí tenemos, esta es de Épico, yo pensaba que era de Heroico, es de Heroico. Es de Heroico también, tenemos 5 más del núcleo, muy bien. Y de seguro también este es del núcleo, ¿no? ¿Este es Épico o Heroico? Es que ese es, me confundo. Bueno, tenemos 5 del Fenrir, muy bien. Aquí tenemos esta maravilla, está todo desbloqueado. Quiero ver cómo sería lo del espacio, cuántas hábitats llegaremos a poner en total. Es un cuadrado total y eso me gusta bastante. Creo que alrededor de 1, 2, 3, 4... Es un 4x4, si no me equivoco. A ver, 4 de largo y 4 de ancho. También 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Así que serían 4, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hábitats en total podemos colocar aproximadamente en lo que sería esta isla maravilla, que está de puta madre. La verdad me encanta bastante. Bueno, pues ahora sí se me ha comprado la isla, pero no me han dado lo que sería este pack de fútbol, que en el video anterior me dio error y no lo pude comprar. Pero bueno, pues mucho spoiler. Voy a enviar saludos ya que estamos, que bueno, pues después se me olvida. Saludos del video anterior de consiguiendo al dragón gemelos oscuros y que comprando el dragón mundial me pasa esto. Solo para dragons... solo para Dragon City Informant Hacks, what the fuck. Solo para Sergio Gerardo Martínez, solo para Jordi López, solo para José Emanuel Montes Gómez, solo para Sergio Gerardo Martínez, solo para Juan Diego Cervantes, solo para Jesús Castañeda, solo para Donatello 64, solo para The Christian Gamer, solo para Ricardo Bonilla, solo para Fede Den, saluditos, solo para el Gamero Metal Forne. Solo para José Carlos, solo para José Manuel Montes, Gabriel 6, tú eres puto. Solo para Martínez Bro 21, solo para lo que sería Diego Zapata, solo para Sherlock of Health, solo para ti, solo para Brian Luis Saavedra Dávila, solo para Destruct 117, solo para Jesús Youtuber, solo para Natalie Martínez. Dice aquí cuando van a ser mis directos, van a ser por la noche, tipo 7 horas mexicana, solo para Daniel Pro. Yo que era un preguntas y respuestas, no sé, las preguntas y respuestas normalmente las hago en directo. Solo para lo que sería Norman, solo para Leticia Oroza, solo para Geometry Gael, lo que sería Marco Méndez, lo que sería Leticia, saludos de nuevo, Roger Nitro Pro, lo que sería Luis, saludos para lo que sería Por Cartón 2069, José Antonio, saludos. Bueno, son muchos saludos, la verdad. Gilfred Jiménez, bueno, esos son todos los saludos. Muchos comentarios, la verdad, más de 200 comentarios. Pero bueno, no sé si la isla vaya a ser permanente. Yo creo que, o sea, la isla claramente es para todo el mundo. Claramente esto, dependiendo si ya te salió o no te salió. Pero, ¿cómo les digo? A ver, dígame bien. O sea, no es necesario comprarse las demás islas, sino es que ya te va a salir esta, pero claramente tienes que pagar $10 lo que viene costando esta isla. Te van a dar orbes de heroicos, legendarios, épicos, muy raros, raros y común. Y bueno, pues viene costando $10, 200 gemas, la verdad. O sea, por $10 quiero ver son... O sea, está muy bien, la verdad. O sea, ahorita que no están en oferta las gemas, por $10 te dan 140 gemas. Y o sea, que estés comprando una isla por $10, que esté comprando esta isla por $10, te dan 200 gemas. Creo que eran 200 gemas, si no me equivoco, 100, no, o sea, como 100 o algo de gemas, si no me equivoco. Pero está muy bien, aparte te dan orbes de heroicos, está súper genial. Quiero ver aquí lo que sería invocar, rareza heroico. Tenemos del Guardian, ahí tenemos del Ferrit que me dieron 5 y el Núcleo que me dieron otras 10, porque me dieron 2 de 5. Sí que está muy bien, lo que sigue el núcleo, muy bien, la verdad, me encanta bastante. Yo les recomiendo que se compren la isla, si tienen el dinero, los $10, se las recomiendo para que reciban sus gemas, sus orbes. Así que muy rentable. Quiero ver si algo, o sea, quiero ver aquí, perdón, en ampliar, claramente no va a aparecer esto. Así que es una isla premium, la isla maravilla, está muy genial, la verdad, me encanta bastante estas flamitas que tiene por acá, me encanta bastante, joder, y el diseño que tiene, el aspecto de las gemas por acá. Y todo dorado, la verdad, muy chido. ¿Qué quieren que, qué tipo de hábitat quieren que le pongan a esta isla? Si les pongo las hábitats de luz o hábitat legendario.
No sé si ustedes pueden comentar qué tipo de hábitats quieren que le ponga en esa nueva isla que me he comprado. Y pues nada, tengo ganas de sortear islas. O sea, tengo ganas de sortear islas de estas, pero no sé. Está genial, la verdad. O sea, sortear islas de estas a $10. No sé, lo voy a pensar. No estoy asegurando nada y no estoy proponiendo nada, pero lo voy a pensar, ¿va? Así que bueno, pues creo que hasta aquí el video, el segundo video del día. No olviden dejar su suculento like, suscribirse al canal, en la descripción, mis redes sociales, por supuesto, seguirme en Instagram y todo eso. Ando mal de la garganta, no sé si lo estoy notando. Además, ando calentura, joder, sí, ando calentura. Y nada, pues mañana otro video. Y yo me despido. Nos vemos al siguiente video, guapos. Chao, chao.